Buenas noches a todos, bienvenidos a esta vigésimo tercera entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos hoy nuestro programa a analizar la posición mantenida por la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. De unos años a esta parte, la propaganda eh, anticatólica acusa infundadamente a Eugenio Pacelli. El Papa Pío XII, de connivencia con el nazismo y de desapego ante la tragedia judía. Pero lo cierto es que a su muerte, acaecida en 1958, Golda Meir, madre del Estado de Israel, escribía: Durante los diez años del terror nazi, cuando el pueblo sufrió los horrores del martirio, el Papa elevó su voz para condenar a los perseguidores y para compadecerse de las víctimas. Y el entonces presidente del Congreso Judío Mundial, Nahum Goldman, decía: Con especial gratitud recordamos todo lo que Pío XII hizo por los judíos perseguidos durante uno de los períodos más oscuros de toda su historia. ¿Qué ocurrió para que el papa más querido por el pueblo de Israel fuera denominado unos pocos años más tarde el papa de Hitler? La leyenda negra sobre Pío XII fue diseñada por la propaganda comunista y recogida eficazmente en 1963 en la pieza teatral El Vicario de Rolf Hochhuth, en la que se presentaba a un pío XII indiferente ante el genocidio nazi. Pero la leyenda negra contra pío XII también ha tenido divulgadores en el seno de la propia Iglesia como resultado de las divisiones que se produjeron a raíz del Concilio Vaticano II. El sucesor de pío XII, Juan XXIII. Fue presentado como el Papa Bueno y contrapuesto a su predecesor. De este modo, cuando a partir de los años 60 en la Iglesia se agudizó la polarización, los católicos llamados progresistas, que se oponían a los llamados conservadores, atacaban a Pío XII alimentando o utilizando argumentos recogidos de la leyenda negra. En diciembre de 1940, Albert Einstein declaraba en la revista Time. Dado que yo era un amante de la libertad, cuando tuvo lugar la revolución en Alemania, miré que con, con confianza a las universidades, pues sabía que siempre se habían enorgullecido de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron amordazadas. Entonces confié en los grandes editores de los diarios que proclamaban su amor por la libertad. Pero al igual que las universidades, también ellos tuvieron que callar sofocados en pocas semanas. Solo la Iglesia permaneció en pie, firme, para cerrar el camino a las campañas de Hitler que pretendían suprimir la verdad. Antes nunca había experimentado un interés particular por la Iglesia, remata Einstein, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración, porque la Iglesia fue la única que tuvo la valentía y la constancia para defender la verdad intelectual de la libertad moral. Tengo que confesar, sigue Einstein, que aquello que en el pasado desprecié, ahora lo alabo incondicionalmente. Sobre la posición de la Iglesia Católica frente al nazismo, sobre el sacrificio de muchos católicos que fueron perseguidos y martirizados por oponerse a las políticas del Tercer Reich, y sobre la actitud de Pío XII ante el genocidio judío, hablaremos hoy en compañía de José Manuel García Pelegrín, Jorge López Teulón, Pablo Hispán y José Sánchez Herrero. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches a todos ustedes. Estamos a punto de ver una excepcional película alemana del año 2005, Sophie Scholl, Los últimos días. Ganadora de dos osos de plata en el Festival de Berlín, fue también nominada al Oscar a la mejor película en habla no inglesa en el año 2006. Esta sobria y emocionante producción está dirigida por Mark Gottamund, un joven director alemán que, para guionizar esta historia basada en hechos reales, decidió acudir al abogado y escritor Fred Breinersdorfer, quien hasta el momento había trabajado exclusivamente en guiones televisivos. La música corre a cargo del binomio establecido por Reinhold Heil y Johnny Klimek, y la atmosférica fotografía es de Martin Langa. Pero la protagonista indiscutible de Sophie Scholl los últimos días es la actriz Julia Jens, que un año antes se había dado a conocer internacionalmente por su participación en el filme El hundimiento. En esta ocasión, Julia Jens se mete en la piel de una joven germana de 21 años, Sophie Scholl, miembro de La Rosa Blanca, un grupo de resistencia antinazi que, sin más arma que unos pasquines subversivos, mantuvo en jaque durante meses a los jerarcas nacionalsocialistas. La película se inicia cuando el grupo es desarticulado el 18 de febrero de 1943 y tres de sus miembros arrestados después de que los hermanos Scholl se decidieran a distribuir el último de sus pasquines en la Universidad de Múnich y a plena luz del día. Antes de escuchar la sentencia que los condenaba al caldalso, los hermanos Scholl advirtieron al tribunal que los juzgaba: Donde estamos nosotros, estaréis vosotros. Y como saben ustedes, sus palabras resultaron proféticas. En los días que siguieron a la detención de los hermanos Scholl, otros miembros de la Rosa Blanca fueron detenidos y ejecutados. Todos ellos eran universitarios de fuerte religiosidad. Algunos, como los hermanos Scholl, eran protestantes. Otros, como Christopher Proust, que los acompañó al cadalso, católicos. Pocas horas antes de morir, Proust escribía a su hermana: Muero sin ningún sentimiento de odio. Y a su madre, te agradezco mucho que me hayas dado la vida. Si reflexiono sobre ella, ha sido un único camino hacia Dios. No te entristezca que me salte ahora el último trecho. Pronto estaré más cerca de vosotros que nunca. Os prepararé un recibimiento magnífico. Todos los miembros de la Rosa Blanca sabían que en la eternidad les estaba reservado el verdadero triunfo. Sabían que el mal nunca tiene la última palabra, que hay una justicia más alta que la de los hombres por la que merece entregarlo todo hasta la propia vida. En uno de los seis pasquines que los miembros de la Rosa Blanca distribuyeron antes de su desarticulación, podemos leer un fragmento que conserva hoy toda su vigencia. En todo lugar y en todas las épocas, los demonios han estado al acecho y han esperado la hora en que el hombre se torna débil, en que abandona arbitrariamente el lugar fundado en la libertad, que Dios le ha dado en el orden creado. Es ahora en que el hombre claudica ante la presión del mal, en que se separa de las fuerzas de un orden superior y después de haber dado el primer paso libremente, se ve impelido a dar el segundo y el tercero cada vez más deprisa. En todo lugar y en todas las épocas, sin embargo, se han alzado seres humanos, profetas, santos que han conservado su libertad, y que han invocado la ayuda del único Dios, exhortando al pueblo para que se convierta. El hombre es libre, pero no tiene defensas sin el verdadero Dios. Es como un barco sin timón, expuesto a las tormentas, como un niño pequeño sin madre, como una nube que se deshace. ¿A ti que eres cristiano te pregunto? ¿Aún cavilas indeciso? No te ha dado Dios la fuerza y el ánimo para luchar, tu obligación es atacar el mal allá donde es más poderoso. Los jóvenes de la Rosa Blanca tuvieron la fuerza y el ánimo. Ojalá su ejemplo nos dé fuerza y ánimo a todos nosotros. Con todos ustedes, Sophie Sol, los últimos días. Así fundidos en un abrazo, en la seguridad de que en unos pocos minutos se reunirían de nuevo en la eternidad, los tres jóvenes protagonistas caminaron sin titubeos al cadalso. Nosotros también queremos fundirnos en un abrazo con todos los seguidores de Lágrimas en la Lluvia y para facilitarlo hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar todas sus sugerencias e inquietudes. Hemos ¿Recibido muchos correos esta semana, a Cárcava? Pues como cada semana, muchísimos correos. Correos como el de Francisco Portales Pastor, que nos sugiere que imitamos el film La habitación de Marvin para abordar el problema de los ancianos y su cuidado a cargo de los familiares en lugar de las residencias. Andrés Navas desea que hablemos de la alianza de civilizaciones a tenor de la película de Robert Aldrich La venganza de Ulzana. Un programa dedicado a lobbies y a Think Tanks, su influencia en la política, la economía y los medios de comunicación a nivel mundial y, sobre todo, de su poder en la sombra, nos solicita Alejandro Valle. Por otro lado, Rosa Navarro, que afirma tener 70 años biológicos y muchísimos menos de espíritu, te pide, Juan Manuel, que les eh, intentes asignar un tema a las siguientes películas: El Festín de Babette de Gabriel Axel y dos películas que probablemente sean las más solicitadas por nuestros espectadores en las últimas dos semanas: Un hombre para la eternidad de Fred Zinneman y 12 hombres sin piedad de Lumet. Pero, Juan Manuel, si hay algo que nuestros espectadores, nuestros amigos, nos piden encarecidamente, y yo te lo transmito, es que hemos de volver a poner cine clásico, que es para nuestros espectadores la esencia de lágrimas. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimasarrobaintereconomía.tv. Repetimos, lágrimasarrobaintereconomía.tv. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos nuestros espectadores. Procuraremos ir satisfaciendo sus peticiones en la medida de nuestras posibilidades. No siempre es posible conseguir las películas que ustedes nos proponen, pero al menos intentaremos que esos temas que nos sugieren eh, vayan protagonizando sucesivas entregas de nuestro programa. Intentaremos también, sí, eh, volver al cine clásico. Nada me, nada me gustaría a mí más que volver al cine clásico, pero desgraciadamente, cada vez que ponemos una película en blanco y negro, la audiencia se nos eh, derrumba. De manera que son ustedes quienes tienen la posibilidad de levantarla. ¿eh? Basta con que cada uno de ustedes le diga a uno de sus amigos que vea nuestro programa para que las audiencias eh, suban cuando ponemos cine en blanco y negro. Pero eh, no podemos suicidarnos ni podemos matar a este joven y vigoroso programa. Eh, procuraremos, sí, siempre poner el mejor cine, eh, pero también tenemos, naturalmente, que sacar el programa adelante. Eh, y paso ya a anunciar quiénes son los invitados de esta noche. Eh, esta noche, como saben ustedes, vamos a hablar de un programa extraordinariamente espinoso y polémico, como es eh, la posición de la Iglesia Católica y de los católicos durante la Segunda Guerra Mundial. Y para ello contamos con la presencia de cuatro invitados de excepción, como todas las semanas que además conocen perfectamente el asunto que hoy nos convoca. En primer lugar, les presento a don José Sánchez Herrero, doctor en filosofía y letras, sección de historia y catedrático de historia medieval de la Universidad de Sevilla. Su obra, compuesta de libros y multitud de artículos, versa sobre historia de la Iglesia y de la religiosidad y sobre historia de la cultura de los siglos V al XVI, pero también ha publicado un monumental tratado, Historia de la Iglesia de España e Hispanoamérica, desde sus orígenes hasta nuestros días. Muy buenas noches, José, muchas gracias por venir al plato de lágrimas en la lluvia. También está con nosotros eh, Pablo Hispan, doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Georgetown y trabajado en el Departamento de Políticas Económicas y Sociales de Naciones Unidas en Nueva York. En la actualidad es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ceu San Pablo, autor de La Política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969 y su actual investigación está centrada en el papel de los católicos durante la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas noches también. Muy buenas noches, Juan Manuel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Está con nosotros recién llegado de Alemania. José Manuel García Pellegrín, doctor en historia por la Universidad de Colonia, periodista, autónomo y crítico de cine, fundamentalmente para el diario Die Tagespost, que se publica en Alemania y Austria. Además de haber escrito varias guías cinematográficas, ha publicado dos libros sobre la resistencia contra el nazismo. En primer lugar, La Rosa Blanca, el libro que tengo en mis manos, en donde nos narra eh, la historia de estos universitarios que se alzaron contra Hitler y más recientemente este libro acaba de ponerse a la venta en nuestras librerías, Cristianos contra Hitler, una galería de personajes, algunos conocidos, otros eh, mucho más ignotos para el gran público que eh, se opusieron a las eh, medidas criminales del régimen nacionalsocialista. Sobre este libro... Además, luego hablaremos con su autor en unos minutos. Y eh, muchas gracias por muchas, estar con nosotros, gracias José María. Muchísimas gracias. Y por último, está también con nosotros Jorge López Teulón, sacerdote, es delegado de medios de comunicación social de la Vicaría de Talavera de la Reina. En el año 2002 fue nombrado postulador de una causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939 para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. Es autor de este libro que tengo en mis manos, Los mártires de Hitler, en donde estudia precisamente los asuntos que hoy nos, nos ocupan en este programa y además eh, se encarga de eh, mantener al día la página www.persecucionreligiosa.es, única en lengua española dedicada exclusivamente a este tema. Muy buenas noches. También, Jorge, muchas gracias por tu amabilidad. Bueno, yo creo que la película merece un comentario, ¿no? Esta película que acabamos de ver. Y quién mejor para hacer primeramente ese comentario que José María García Pellegrín, que ha dedicado un libro eh, extraordinariamente bien documentado al eh, este grupo de resistencia antinazi, La Rosa Blanca. Bueno, lo primero que sorprende a, a la vista de la película es que es una película que sigue muy al pie de la, de la realidad, digamos, lo que fueron esas últimas horas, ¿no? De, de Sofía y de, y de su hermano y de, y de Prost. Es una película bastante fidedigna, ¿no? Sí, la película es, yo creo que se puede decir que es absolutamente auténtica, hasta en muchísimos detalles. Por ejemplo, en la mañana, eh, cuando van a ser. Eh, apresados Sophie y Hans, ella está escribiendo una carta y se oye en off lo que ella está escribiendo. Eso es la última carta que escribió Sophie Scholl antes de ser detenida. Cuando salen de la casa eh, donde vivían Hans y Sophie, es la misma casa donde ellos vivieron, o sea, es en, hecho en sitios reales. Pero bueno, esto puede ser más o menos anecdótico. Yo creo que lo más importante para señalar en esta película es que es una película eh, en que sorprendentemente es casi una obra de teatro de cámara. Eh, eh, los primeros 20 minutos eh, hasta la detención y los últimos 20 minutos con el juicio y la ejecución, aparte, queda en el centro un bloque que es fundamentalmente los interrogatorios a los que está sometido Sophie Scholl. Se podría haber escenificado de otra manera distinta y, sin embargo, todo se centra en Sophie Scholl. Y yo decía, el. El guión de Fred Branasdorfa es un guión eh, centrado en cuatro interrogatorios. Tres de ellos son absolutamente auténticos. El autor Fred eh, ha escrito un libro de unas 500 páginas en el que publica el guión de la película más los interrogatorios que le, que, a los que le sometió la Gestapo. En el guión hay un cuarto interrogatorio que no... No ocurrió, no ocurrió como... realmente, sino que es, el inter... es un interrogatorio donde el guión introduce una serie de discusiones sobre aspectos eh, de visión del hombre ideológicos, desde la eutanasia, la cuestión de la conciencia, la cuestión de la existencia de Dios. Todo esto está reconstruido, sobre todo, con escritos de la propia Sophie Scholl, de sus, de sus eh, diarios. Pero también, por ejemplo, las frases de la eutanasia que ella dice, nadie puede saber en qué, qué sucede en el interior de una persona eh, psíquicamente disminuida. Eso es una eh, cita textual de una carta que escribe Christoph Probst a su hermana. Esas frases en que ella dice, ante ti solamente puedo balbucear cuando intento dirigirme hacia ti, y luego cita a San Agustín, eh, mi, nuestro corazón está inquieto y no descansa hasta que no descansa en ti. Esos están sacados también del diario de Sophie Sol Me comentabas antes que el guionista es ateo, ¿no? El, lo cual no deja de ser sorprendente en una película que tiene tanta eh, carga o trasfondo religioso, ¿no? Porque ciertamente los, los jóvenes del grupo La Rosa Blanca eran, eran muy religiosos. La película que, como has dicho, se centra mucho en, en Sophie Sol deja al, al margen a su hermano y a Probst y nos... Digamos, nos, nos impide ver uno de los episodios más interesantes que ocurren estos días, que es la, eh, bueno, el, 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 el final, el, la última etapa de la conversión de Probst, que, que desde hacía tiempo se estaba aproximando a la religión católica y que la víspera, quiero recordar, de su, de su ejecución solicita que lo bauticen y que le den la comunión. Sí, en sí. general todos estaban aproximando sí, claro. a la Iglesia Católica, porque yo creo que incluso Sofisol, bueno, tú, tú has escrito un libro sobre ella, también habla en sus diarios de que acude a la iglesia católica e incluso a, a, su, a su novio le recomienda las cartas y las, las, cartas y las, y las obras completas de, del cardenal Newman, es decir que no era que a pesar de su origen luterano y, que, y su fe luterana no estaba al margen de, 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 de la concepción cultural católica. No 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 claro. Eh, claro sí sí eh, bueno que sí, el, el bautizo fue el mismo día o sea fue horas, sí, eso, ¿no? sino minutos antes de, de la ejecución. Y efectivamente, Sophie y Christoph estaban también acercándose muchísimo a la Iglesia Católica. Eh, incluso ellos pidieron, no se ve tampoco en la película, por razones dramatúrgicas o sea, sencillamente, como ellos habían solicitado la eh, asistencia de un sacerdote católico. ¿eh? Y sin embargo, bueno, le fue denegada por ser protestantes, os toca un protestante, ¿no? Pero de hecho hay un, ex, hay un dato poco conocido, pero yo creo que es muy significativo, y es que la hermana mayor de ellos, Inge Aysa Sol, que fue además la primera que hizo una biografía, esta sí que se convirtió al catolicismo, eh, lo recojo en el libro La Rosa Blanca, eh, y además pidió como fecha para su conversión eh, el mismo día, 22 de febrero del de, año siguiente, y a la misma hora en que habían sido ejecutados sus dos hermanos, Sophie y Hans. Es decir, que esta, este acercamiento sería un tema completamente distinto, pero sería muy interesante ver también el ecumenismo existente dentro de este grupo, ¿no? porque otro de ellos, Alexander Schmogel, era ortodoxo. Es un testimonio increíble. Eh, eh, sí, perdón. No, perdón, no, no. da igual, cualquiera de los dos. Bueno, no solamente quería hacer un pequeño inciso a la raíz de la alusión que sea, que la alusión que estamos haciendo sobre que eran protestantes, pero bueno, ya José María ha hecho una alusión al ecumenismo, me parece muy certera. No, en estos tiempos en que vivimos, en que el ecumenismo ha tomado una fuerza absolutamente impensable antes del Vaticano II, yo creo que en honor de la verdad. Eh, no podemos poner el acento tanto en que eran protestantes, pero se iban a, a convertir al catolicismo y darle al catolicismo... Eh... Todo el protagonismo. Los protestantes tuvieron ¿no? un protagonismo durante la época de Hitler y el levantamiento contra Hitler y protestantes eh, importantísimos, como es el caso de Dietrich Bonhoeffer, eh, se vino de Norteamérica, para donde podía haberse quedado, para Alemania, para dar razón de su fe y murió también asesinado. Sí. Así que yo creo que sí, sí. a cada uno lo suyo eh, y, y no cargar las cintas de tal manera que nos parezca que todo es católico y más católico. No, no, en no, fin, yo no. soy católico. ¿no? Sí, no, no. Yo no, o sea, no, quería hacer suficiente hincapié, o sea, excesivo. No es escrito que, que había algunos que protestantes, sí, que es, sí. otros católicos yo y yo aquí que A mí me parece interesante, <laughs> sencillamente, como acababas de decir, que mucho tiempo antes del Vaticano II hay ya ese ambiente ecuménico que no lo había en todo lo demás. Es a es lo único que me refiero y que efectivamente ha habido muchos, eh, bueno, protestantes y testigos de Jehová. Cuidado testigos de Jehová que eran de los eh, enemigos bueno, más acérrimos, fue un grupo de oposición muy fuerte, de, de los más lo que parece que numéricamente no eran no era muy grande, pero por supuesto eran los testigos de Jehová es que ningún tipo de componenda con el régimen, no. También hay sí, que reconocerlo. No, quería, Jorge quería insistir sobre todo en eso, en que uno de los protagonistas y supervivientes decía al año siguiente que reflejaba mucho la realidad de lo que había pasado, que eso es lo que ha pasado ahora con De Dioses y Hombres, que todavía vive un fraile, y dice, es veraz con los hechos que pasaron. ¿no? Después, en la Jornada Mundial de la Juventud, que en el, año 90, en el año 2005 era en Colonia, parece que Juan Pablo II se lo había preparado al cardenal Ratzinger, pues se quiso presentar a este grupo como ecuménico, como no solo los católicos, sino como lo que habían hecho, como un testimonio muy importante. Pues para la conciencia, ¿no? Ahora que hace poco hemos visto cómo se comportan algunos universitarios, pues al ver una película así dices, pero esto puede ser real, <laughs> ejemplos así pueden ser reales, y, y claro que lo son, ¿no? Sobre todo en el enfrentamiento a la hora, al final de la película, cuando en uno de los juicios, como decís, queda, en una de las declaraciones queda claro el tema de la conciencia, ¿no? Pero hay algo que está por encima de la ley, pues sí, la conciencia siempre. Bueno, pues vamos a dar paso a los temas de los que vamos a hablar hoy. El primero de ellos enlazando con, con la película que hemos visto, la actitud eh, de los católicos ante el régimen eh, de Hitler, eh, que de la que tanto se ha hablado. ¿no? Aquí eh, nos ha traído José María García Pellegrín unos mapas muy, sumamente instructivos, en donde vemos en el primero, en marrón o en rojo, las zonas eh, más pobladas por católicos. De Alemania en el año 33. ¿eh? Eh, las zonas en rojo son aquellas en donde había mayoría católica. Y estos son los resultados de las elecciones del año 33. ¿eh? Las zonas blancas son aquellas en las que Hitler fue menos votado. Como ven, coinciden exactamente con las zonas eh, de mayoría católica. ¿eh? Si superpusiésemos los mapas, veríamos cómo exactamente. Las zonas más habitadas por católicos fue las zonas en donde menos se votó al Partido Nacional Socialista. Pero María Cárcava tiene muchos más datos al respecto. Los obispos alemanes desde 1930 condenaron el nazismo calificándolo de herejía incompatible con la visión cristiana del mundo. Es verdad que esta condena fue levantada en 1933 cuando Hitler, en la Constitución del Reichstag, declaró solemnemente que el cristianismo formaría base del Estado, de la Constitución del Estado, y a los pocos meses firmó un concordato con la Santa Sede. ¿Pecaron entonces de exceso de confianza a los obispos alemanes? Tal vez sí, pero no más que los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, que todavía en una fecha tan tardía como septiembre del 38, firmaban con Hitler el Tratado de Múnich, pensando que de este modo apaciguarían al Führer y evitarían la guerra. Pero los católicos no fueron quienes alzaron a Hitler al poder, como decía Juan Manuel. De hecho, en las regiones alemanas más pobladas, por más pobladas por católicos fue donde el partido nazi obtuvo menos votos. El régimen hitleriano siempre consideró a la Iglesia su principal enemigo interno y Hitler había mandado elaborar planes para destruir su existencia. El 23 de marzo de 1937, Pio XI proclama la encíclica Midgrenda Soge, en cuya reacción participó activamente el cardenal Eugenio, Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, que a la sazón ocupaba la Secretaría del Estado Vaticana. En la citada encíclica, Pío XI condenaba el nazismo, tachándolo de ideología panteísta, esto es pagana, y condenaba la divinización idolátrica del pueblo y de la raza postuladas por el nazismo. Obispos como Bertram de Berlín o von Hallen de Munster se convirtieron en detractores encarnizados del nazismo. 10.315 sacerdotes católicos fueron perseguidos con saña por el Tercer Reich. De ellos, 2.580 fueron deportados al campo de concentración de Dachau, de los cuales 1.034 no salieron con vida. El número de laicos católicos que se opusieron al nazismo es incalculable. A la luz de estos datos, eh, les preguntamos a nuestros invitados esta noche, ¿puede acusarse a la Iglesia Católica de connivencia con el nazismo? José María, voy a empezar nuevamente por ti, puesto que tenemos que hablar un poco de este último libro eh, que acabas de, de publicar. ¿Qué respuesta podríamos dar a esa pregunta? ¿Eh, ¿Se puede hablar de connivencia de la Iglesia Católica con el nazismo? Naturalmente que no. Se puede hablar de que dentro de, por ejemplo, de la jerarquía existía como dos corrientes. Una de ellas era el Cardenal Bertram, eh, presidente de la Conferencia Episcopal, que mm, abogaba por eh, negociar con el régimen, por intentar eh, buscar un cierto modus vivendi, y luego había otra. Digamos, dentro de la jerarquía, como acaba de decir María Cárcava también, el cardenal de Berlín, Preising, o el, eh, el más tarde cardenal, en aquel entonces todavía obispo von Galen de Münster, fundamentalmente, que se oponían, al, que se oponían al a cualquier tipo de connivencia con el régimen. Eh, respecto a, yo creo que ha, ha quedado antes claro que no fueron que si hay un hecho irrefutable es que no fueron los católicos los que alzaron Hitler al poder. Eh, luego existen también muchos, mmm, la persecución de las que se ha hablado antes también de sacerdotes, la gran mayoría de miembros de la Gestapo que iba a las iglesias con, con el bolígrafo y la libreta en mano para eh, pillar al sacerdote en cualquier cosa para luego, eh, como un poco como en el Evangelio. ¿no? Eh, de cuando buscaban pillar al Señor en lo que decía. ¿no? Eh, y luego yo, hay, hay muchísimos testimonios. O sea, yo me apunto aquí sencillamente unas palabras de un joven que en 1933, unos meses después de haber subido Hitler al poder, decide ordenarse sacerdote. Esto no lo conseguirá hasta en el campo de concentración de Dachau. Es Eisner, ¿no? Carla Eisner. quien le, Eisner, que es a quien el le único... dedicas una de las semblanzas de tu libro, eh, Cristianos contra Hitler, y de quien, por cierto, escribe también mucho eh, Jorge López Teulón en, en Los mártires de Hitler. Claro, es que es, es, un, es un hecho realmente insólito. O sea, es el único sacerdote ordenado en un campo de concentración nazi. Y en 1933 decía, es cuando realmente decide hacerse sacerdote, tenía entonces 18 años y va a hacer unos ejercicios espirituales a Schoenstatt. Y en Schoenstatt les dan los ejercicios, les dan las pláticas, un padre palotino. Eh, y él anota, como botón basta una muestra, ¿no? eh, o como muestra basta un botón, no sé cómo se dice en castellano, porque a mí ya las expresiones castellanas como se me pierden. Vale botón, ¿no? Como muestra vale un botón. Dice unos apuntes de Karl Eisner. El nacionalsocialismo transforma a la persona libre y responsable a la juventud alemana en un rebaño de borregos. Pero este régimen no continuará siempre. Estad preparados contra las perversas teologías del nazismo. Solo hay una respuesta para el cristiano, formarse interiormente. Tenemos que vencer al adversario con el espíritu. Podríamos hablar, de, perdón, no, no. Podríamos hablar también de todas las, de las persecuciones, eh, de las aboliciones de las asociaciones católicas. De la retirada de los crucifijos en las escuelas, de la abolición de la escuela confesional, eh, de la abolición de todas las asociaciones juveniles existentes en Alemania, no solo de las católicas, pero católicas había muchísimas, y eh, hubo un momento, ya en 1933-1934, que solo existen las juventudes hilerianas. Podríamos hablar de todo esto, de la, de la persecución de los, eh, de los sacerdotes, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de los términos ideológicos. Eh, más de fondo, por ejemplo, del mito del, del siglo XX de Rosenberg que era prácticamente el, bueno, el... Se incluye en el índice, o sea, es un libro que en el año 34 la Iglesia Católica incluye en el índice junto sí. a otras auto obras de, de, de autores nazis y que eh, es ya un símbolo de, de confrontación por parte, por parte de la Iglesia Católica. Sí, bueno, todo... Un libro, además, que fue lectura obligatoria en las escuelas sí. alemanas en aquellos años. De todos modos, los, los católicos alemanes van a sufrir una persecución, además de ir, ir, ir contra los curas acusándoles de pederastria o de eh, cuestiones económicas. Eh, lo que más va a poner en tensión a los católicos alemanes va a ser el recuerdo de la Kulturkampf de, de, de la época de, de Bismarck. Bismarck. ¿Puede ser un buen católico un buen alemán? Entonces, en esa tensión sobre el patriotismo de los católicos va a estar eh, eh, una de las, de las cuestiones que, por lo que Bertram va a intentar acercarse lo más posible o contemporizar, mientras que otros eh, obispos como el de Berlín, Preissing, Faulhaber o, mm. o von Gallen, pues van a ser mucho más beligerantes. Creo que esa, esa, ese cierto sentimiento de culpabilidad de los católicos de no ser buenos alemanes, porque el buen alemán es protestante, va a estar también... Soterrado y va a influir en la, en la actuación de los católicos. En este libro, en este libro Cristianos contra Hitler, José María, bueno, pues hay, hay figuras de lo más diverso. Está Karl Leisner, Leisner el, este diácono, que, bueno, que finalmente es ordenado presbítero en, en el campo de Dachau. Eh, está el, el obispo eh, de Münster, eh, von Galen, que, que se opuso al, a, los, a los planes o al proyecto de eutanasia de Hitler, ¿no? Está un personaje conocido por los, para los cinéfilos, mm. que es el oficial Wilm Hosenfeld, que, que aparece en la película El pianista de, de Polanski, que, que, que salvó a, a muchos judíos, entre ellos al, al protagonista de la película. Está Irena Sendler, una polaca, eh, conocida como el ángel de, del gueto de, de, de Varsovia. También hay un protestante, por cierto, en el libro, no? Eh, Supongo que este es el libro el, el fruto de un esfuerzo largo, ¿no? De mucho tiempo, ¿no? que, que, que documentar la vida de estos, de estos personajes, porque alguno de ellos es de existencia oscura. Está este campesino austríaco, Hans Gassetta, que es es, ha sido beatificado, que ha sido beatificado y que se negó simplemente a, a ser alistado, ¿no? En sí. el ejército alemán, ¿no? Bueno, es eh, yo publiqué la Rosa Blanca hace más o menos cinco años y desde entonces comencé a, a preparar este otro libro, ¿no? Eh, son seis figuras, seis personajes, que he intentado que fueran lo más diversos posibles. Siempre, desde este título, cristianos contra, contra Hitler. Hay que hacer una salvedad, y yo creo que también es de justicia, eh, Ignaz Zentlar no era una persona religiosa, o sea, su móvil, a diferencia de los otros cinco, o sea, ella no solamente se diferencia de los otros porque no era alemana y no era hombre, sino que es la única mujer en mi libro, es la única no alemana, sino que además es la única que eh, actúa por motivos humanísticos o humanistas. La ha introducido también, no solamente porque la lista de Zentlar es el doble de larga que la lista de Schindler, Irena Zentla sacó del gueto de Varsovia literalmente, pero literalmente en sus brazos a 2.500 niños. ¿Eh? Eso se dice pronto. ¿Eh? Eh, lo salvó en, o en cajas eh, a los bebés o, eh, o incluso hay el caso que se cuenta de un chaval que se metió, de, se metió los piececitos dentro de las botas de un... De, no sé si era un electricista que había entrado en el gueto y, y debajo del abrigo, lo sacó debajo del abrigo así hasta 2.500 para los cuales tenía que conseguir después también una nueva identidad y unos padres y, eh, y un sitio donde, mmm, donde pudieran ser acogidos. y ella comenta que en esa labor de acogida le, le ayudaron fundamentalmente sacerdotes y religiosas. ella habla de una religiosa que se recorría eh, Polonia, para ir a recoger a un solo niño a ir a Varsovia y volvía pasando toda la noche otra vez en el tren, etcétera. Es una... Eh, por eso he intentado, he intentado que fueran lo más amplio posible. Por supuesto que, claro, también en los trabajos de preparación eh, eh, he tratado muchas otras biografías, hasta que al final me decanté por estos seis. Hay un obispo católico, hay un diácono que consiguió ser sacerdote... Eh, hay un campesino católico beatificado por la Iglesia Católica, a Wilm Hosenfeld, el oficial que salvó la vida al pianista, es una persona también absolutamente católica, practicante, que cuenta con, mucho, con mucha gracia en sus memorias, como oficiaba de, ¿no? de Monaguillo. Cosa que esto eh, con un uniforme. Nos, hace, nos hace gracia, pero estaba no solamente prohibidísimo, sino que un, un oficial alemán. En, se ponga de rodillas con el uniforme alemán en la misa de un sacerdote polaco eso no lo ha habido una segunda vez. tan claro como eso igual que también wilhelm hosenfeld era una persona que tenía un carisma de amistad llegó a hacer amistad con familias polacas algo también absolutamente insólito y él comentaba por ejemplo que él se confesaba medio en, eh, en alemán medio en latín hasta que aprendió polaco. Otra cosa también absolutamente insólita que un oficial alemán aprendiera polaco. Es decir, que es una persona también muy muy interesante que a mí me parece que la película de Polanski, por, por supuesto, eh, tiene un papel muy muy pequeño y quizá consigamos algún día que también en el cine, una película... que también en el cine tenga una mayor. Yo desde luego estoy en contacto con su hijo, ¿eh? por ejemplo. Pues eh, recomendamos a todos nuestros espectadores este libro, eh, Cristianos contra Hitler, calentito todavía, recién salido de las imprentas, de José María García Pellegrín. Seguiremos hablando sobre los católicos durante el régimen eh, hitleriano y la Segunda Guerra Mundial, pero será dentro de un minuto, después de la publicidad. de nuevo con todos ustedes para clarificar algunos aspectos de la posición de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Jorge me pedía, me solicitaba la palabra. Sí, porque no solo tendríamos a lo mejor que centrarlo en Alemania como lo estamos haciendo, sino que, que toda la Iglesia, por lo menos centroeuropea, se puso en contra, en contra de Hitler, y de eso hay montones de documentos y, y, y de cartas pastorales y, y de posicionamientos episcopales. Con lo que decías antes a, al principio, con el, tema, con el tema de los santos, pues está la evidencia, claro, no solo con los que ya están beatificados, ¿no? sino con, con toda esa cantidad de testigos de la fe, reconocidos o no, que pasaron por los campos de concentración, incluso de telegramas donde se dejaba bien claro que una vez se acabase con los judíos, después pasaban todos los católicos y todos los gitanos por los campos de concentración con lo cual el, el proyecto de acabar con la iglesia era claro sí hitler tenía un plan de hecho eh, algunos de sus generales más cercanos eh, lo revelaron ¿no? con posterioridad a la segunda guerra mundial que una vez que hubiera exterminado a los judíos que su plan era, era seguir con los católicos no a quienes consideraba una, una resistencia interior que había que, había que vencer eh, josé sánchez herrero me pedía bueno, no, yo he escuchado todo lo que se ha dicho y estoy completamente de acuerdo, pero quería llamar un poco la atención, digamos, de las masas, no sé cómo llamarlas, de las masas silentes, ¿no? Mm. De las masas silentes. Es decir, todos los católicos estuvieron en contra de Hitler, no hubo una masa que, como la vida parroquial no cesó, eh, se dejó llevar. O en fin, o, o estuvo, no sé cómo decirlo, emplear una palabra exacta para, para tratar de definir exactamente lo que quiero decir. Y por otra parte, también por el lado contrario, eh, eh, voy a leer aquí una frase de eh, Cárcel Ortiz que lo define mejor que lo que yo pueda decir. Son muchos hoy los que se preguntan en qué medida los alemanes comunes al tiempo del nazismo, compartieron el duro antisemitismo del partido, aprobaron su plan de exterminio y cooperaron convencidos. Creo que dos grupos que no podemos olvidar. ¿no? Hombre, aprobar el plan de exterminio yo sospecho que no porque los, los ciudadanos <laughs> alemanes no estaban al tanto del, del plan de exterminio de los judíos. O sea, que en ese, en, en, ahí sí que se podría responder que no. Y cooperar, no estaban, y cooperar no. tampoco. Eh, pero... Yo voy a actuar de moderador solamente, Pablo. Eh... Vamos a ver, en las elecciones del año 33, aunque es verdad que los sitios de mayoría católica no votaron a los, a los nazis y los obispos católicos habían prohibido apoyar a los nazis hasta el punto de que incluso algunos prohibían enterrar a nazis en, en cementerios católicos, es decir, estaban condenados totalmente, no podían acudir los nazis incluso a recibir los sacramentos, iban vestidos con los, con los uniformes nazis, etc. En las elecciones de, de marzo del 33. Orsénigo, el nuncio en, el, en, en, en Berlín, informó a Roma que había habido 6 millones de católicos que habían votado a los nazis. Parece ser que no fueron tantos, que fueron 4 millones. De los 20 millones de católicos que había en, en Alemania, en Alemania había más o menos 20 millones de católicos y 40 millones de protestantes. De esos 20, de esos 20 millones, en torno de 5 votaron en las elecciones del año 33 a Hitler. De esa masa, masa... Silente. Sí, silente. silente. Ahora bien, eh, los, los obispos, eh, los dirigentes de la acción católica que tenía una, un, una, un peso la enorme, Le, lo, la prensa católica había más de 500 publicaciones católicas, etcétera. No solo se situaron frente al, frente al nazismo, sino que fueron laminados. Se, se, se prohibieron los, las juventudes católicas, se asesinó al, al, en el año 34 al líder de la Acción Católica, eh, los, los periódicos eh, católicos fueron, fueron prohibidos, solo se dejó editar los boletines de las diócesis, sí. nada más. Es decir, eh, existo, existió esa. Es, y, luego, y luego, por otro lado, conforme Hitler tuvo éxito político, eh, Alemania se fue eh, venciendo eh, a, a, sus, a, sus, a sus enemigos, eh, eh, muchos católicos se, con, se, se contagiaron de un nacionalismo radical. O sea, eso sí que, sí que ocurrió. Eso fue uno de los problemas que tuvo la Iglesia católica, que muchas veces la Grey no obedecía a sus pastores. Eh, José Manuel. Bueno, yo es que aquí tendría varias, eh, varias respuestas. Una de ellas, eh, yo creo que es, sencillamente, los católicos fueron, como todos los demás alemanes, también... Es decir, que hubo muchos con la valentía de dar sus vidas, que hubo muchos que, eh, por lo menos, tuvieron una resistencia pasiva, y mucho, muchos otros que se dejaron llevar. Y eh, en uno de los biografiados de los que yo hablaba antes, justamente el capitán Wilhelm Hosenfeld, eh, que salvó la vida al pianista, que fue un acérrimo, se convirtió en un acérrimo. Eh, enemigo del, del nacionalsocialismo, él durante hasta 1937 38 fue nazi, fue, estuvo en el partido. Hans Scholl, del que hemos visto antes en la película, que, que muere en la guillotina es, gritando la palabra libertad, fue de las juventudes hillerianas, estuvo en una de las reuniones del partido. Hay mucha gente eh, que, que pasaron también por un proceso de darse hasta que se dieron cuenta. Antes decía Juan Manuel también que, la, que, la, eh, que muchas personas no sabían lo que estaba sucediendo realmente con los judíos. Es, por ejemplo, llama la atención que... Otra las... cosa es que volvieran la espalda. Sí. ¿eh? Pero evidentemente que, que, lo que el, la solución final era secreta. No, no. Y que, y por ejemplo, llama muchísimo la atención. Lo que escriben eh, los chicos en la, el de la, de la rosa blanca, eso era primicia en Alemania. Lo que ellos están escribiendo no se conocía, por lo menos en esa magnitud. Y yo he seguido concretamente con Hosenfeld. Él están publicado toda su correspondencia y diarios. Él tuvo la clarividencia de llevarse los, Estuvo cinco años en Polonia y cada vez que iba a, a, de vacaciones a su casa se llevaba a diario. Los diarios para que los eh, guardara su mujer. Sí, estás aludiendo a algo, algo que cuentas en tu libro, pero que los espectadores quizá no, se, no sepan, y es que efectivamente los miembros de la Rosa Blanca tienen noticia de que se están produciendo asesinatos masivos de judíos en Polonia y en una de sus hojas así lo hacen constar, ¿no es así? Eh, Jorge y José. Eh, bueno, que. José. Eh, a la cita de mi querido Monseñor Cárcel Ortiz, que trabaja también en los mismos campos que yo respecto a la persecución religiosa aquí en España. Pues la pregunta es, ¿y, ¿y ahora en nuestros días, sin Hilder y sin persecución, todos los católicos españoles siguen las directrices de los obispos? Y después, si estamos hablando de 20 millones frente a 5, pues también está todo dicho. Nadie, nadie convulga con todo y mucha gente no practica. Entonces habría que ver, habría que hacer otra estadística, si de esos 5 millones eran practicantes o estaban bautizados. Sí, bueno, lo que sí es evidente es que había católicos, a quienes el nacionalsocialismo absorbió. Absorbió, eso está claro, o, o, o que fueron, eh, digámoslo así, conniventes. Sí, conniventes, efectivamente, de forma más o menos eh, activa con el, con el nacionalsocialismo. Pero también es verdad, y a fin de cuentas la razón por la que Pío XI decide dedicar una encíclica expresamente a este asunto, es que hay muchos católicos que elevan su voz a las jerarquías católicas diciéndoles uh -huh. que el Papa tiene que... Eh, hacerles alguna indicación ¿no? sobre lo que está sucediendo en Alemania. Eh, bueno, José, tenías la palabra. Sí, yo me alegro que mi pequeña intervención haya servido para, para pensar y hablar de esa masa silente que no podemos olvidar. Pero quiero decir una cosa, eh, porque habéis citado muchos datos, todos ciertos, que en el origen quizás de toda la cuestión y de esa. Confusión que se puede dar al menos en un principio y que se dio es que se firmó un concordato entre la Santa Sede ¿eh? y, 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 y Hitler. O se ha mencionado hay, María Carcavas. Sí. Bueno, pero para recordarlo, pero, pero es que esto lo, eh, no con Alemania que, porque además el presidente Alemania, de Alemania en ese bueno, momento era Hitler. Me me no, es importante recordar que en esos momentos el presidente bueno, de Alemania pero era Hitler, que terminó sí. eh, que entonces existe un concordato en el cual eh, se, se le da, en fin, se admiten toda una serie de cuestiones, se deja la, 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 la vida parroquial, la, la recepción de sacramentos y otras muchas cosas, y que, por lo tanto, no, no nos puede extrañar que exista una confusión en mucha gente y que mucha gente diga, bueno, si se ha firmado un concordato, vamos, podría poner un ejemplo mucho más cercano a nosotros, ¿no? Eh, el concordato español del año 52. Entonces, si la santa se firma ¿Qué vamos a decir nosotros? Entonces, yo creo mal, el, el, que ese punto de partida no lo podemos olvidar. Exactamente. Dicho de el hecho A ver, no, no por orden. El mes de julio, cuando se firma ese concordato, inmediatamente Hitler hace unas declaraciones que dice que la Iglesia ha aceptado el nacionalsocialismo y a través de dos artículos de, de Eugenio Pacelli, secretario de Estado, eh, del, del Vaticano dice que de ninguna manera que la Santa Sede ha firmado con el gobierno con el gobierno alemán un concordato como había firmado con los gobiernos de la República de Weimar tres anteriormente ese llevaba ya durante bastantes eh, lustros eh, madurándose y, y de ninguna manera es la aceptación del de nacional-socialismo. Es más, todo lo contrario. La Iglesia recupera o Roma recupera muchísimas cuestiones, que como por ejemplo el, el nombramiento de los obispos, que hasta ese momento pues, estaba, dependía de mucho de las, de las negociaciones con las autoridades alemanas. Y, y, y de hecho, a partir de ese momento, la, el, 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 Hitler va a intentar socavar el, ese, ese concordato que le, que le hizo mucho daño. Bueno, por alusiones quiero decir que sí. son dos cosas distintas. Una cosa es que se firmó el concordato. Otra cosa es qué caso le hicieron las autoridades nazis al concordato con posterioridad a la firma. Pero el concordato se firmó sí. y al pueblo... Le, a que yo le, le, le pudo llegar. Pero a, unas semanas eh, antes había firmado, había firmado Alemania un tratado con Francia, con Gran Bretaña y con Italia para actuar conjuntamente en la sociedad de naciones y nadie, y nadie entiende que los gobiernos franceses y alemanes aceptasen, el, eh, franceses y, y, gran, y británicos, por haber firmado un acuerdo con Hitler, eh, eh, signifique un reconocimiento del nacionalsocialismo. Pero, Hombre, pa... es, es el año 33, es el año 33 cuando evidentemente. El, el nacionalsocialismo, más allá de los principios programáticos, que evidentemente no eran excesivamente cristianos, o solamente lo eran de puro fachadismo, ¿no? pero todavía no se había mostrado como lo que, lo que luego iba a ser. Y hay un dato que lo ha dicho María, en el año 38 las grandes potencias europeas, no en el año 33, sino en el año 38, firman el Tratado de Múnich con... ¿No? Y Gran Bretaña Fildere, firma... ¿Gran Bretaña y Francia ¿no? firman el Tratado de an... Múnich? Y a... y perdona que te interrumpa, pero antes Gran Bretaña... Pues soy profesor de Relaciones Internacionales y antes Gran Bretaña firma un acuerdo naval con, 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 con Alemania en el año 35. Y Polonia firma un acuerdo de amistad también con Alemania. Uno de los problemas de todo este poco va a ser que Hitler no cumple los tratados. ¿Pero qué culpa tienen los polacos, los, uh -huh. los británicos bueno, o la Santa Sede? Pero me estáis dando la razón de que realmente... Ha habido una serie de, de, de tratados públicos y sólidos que han podido mmm, confundir a, 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 al pueblo, ¿no? Que está viendo todos a esos. A esos, bueno, a esos, a, a esos José días. Manuel. José, José Manuel había pedido la palabra. O sea, no. Yo creo que eh, en cierto modo te voy a dar la razón. ¿eh? O sea, la Iglesia, eh, no sé si a la hora de firmar el concordato ¿eh, estaba tan por la labor. Yo creo que más bien fue una elección del mar menor del mal menor. Ah, bueno. ¿eh? eh, para Chile hay un momento en que dice, por lo menos yo en, las, el, en el dicho alemán, es que le pusieron la pistola en el pecho, no sé si se dice también en castellano, ¿no? para, sí, firmar ah, ese, claro. para firmar ese, eh, ese concordato. Mm, yo pienso que la cuestión del concordato también tiene una, una visión positiva que por lo menos aquí, en, en, en todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, no ha salido. Y es que en la iglesia protestante... Hitler logró meter una cabeza de puente que fue a su encargado para cuestiones religiosas. Ludwig Müller fue elegido presidente, fue elegido obispo del Reich, obispo centralizando siguiendo el principio del Führer, cosa que es todo lo contrario al protestantismo realmente, no, o sea, esa centralización en que dos tercios por lo menos de la de lo del sínodo de la Iglesia Evangélica. le eligen como presidente, eh, como obispo. A raíz de ahí empieza el Arien Paragraf, es decir, las leyes de Arias introduciéndose dentro de la Iglesia Evangélica. Se llega incluso. Hasta un intento de desjudeizar el Antiguo Testamento, cosa que, claro, es ya <laughs> absolutamente. o en general, en general el, la Biblia, ¿no? O sea, es absolutamente es imposible, la manera, ¿eh? ¿no? ¿Eh? Bueno, pues todo eso y las injerencias dentro de la Iglesia protestante, eso no se lleva a cabo en la Iglesia católica porque existiese. probablemente porque existiese concordato. Yo también. Una de las, bueno, no, yo creo que hay razones también. Hay otras razones. Que tienen que ver con la constitución, digamos, de, la, de las iglesias protestantes, en donde las relaciones entre el poder secular y el poder religioso son muy distintas. Y, digamos, las iglesias protestantes siempre han sido mucho más accesibles, sí. digamos, al, al mandato del, del gobernante temporal, ¿no? Pero es que, pero es que la actitud claro. que tiene la iglesia católica. Eso, segundo. perdón. Obedece a una cosa muy antigua, ¿no? Cuyus Regio. Claro, claro. Pero es que la actitud que tiene la Iglesia Católica, la, el Vaticano, con, eh, el, con Alemania en el año 33, es la misma que tiene con el gobierno revolucionario mexicano, con el famoso tema de los arreglos, y es la misma que tiene con el régimen soviético, cuando eh, Pacelli, siendo nuncio en Berlín, negocia secretamente. Un intento de concordato sí. con la Unión Soviética. Claro. Es decir, intent, porque al fin y al cabo su, su, su intención y, su, y su, su voluntad es intentar lograr un mínimo de libertad para, para los católicos en, en cada territorio. Y negocia pues hasta con el diablo por sí, intentarlo. Sí. Pablo, Entonces... si es que ni siquiera hace falta que te vayas tan lejos. <laughs> es decir, en la Iglesia Católica, la Santa Sede, mantiene ahora mismo unos acuerdos con el Estado español. Eh, que es un Estado que en este momento pues, está ocupado por un gobierno que eh, considera que el aborto es un derecho, eh, que admite todo tipo de, de formas combinatorias en el matrimonio, etcétera, etcétera. Evidentemente, la Iglesia, al tener suscrito un unos acuerdos con el Estado español, no está eh, mostrando su complicidad con estas medidas del. De, de este o de otros gobiernos españoles, ¿no? Yo creo que... Luego, por otra parte, no nos engañemos, en aquellos años a, había algo que pesaba mucho, que pesaba mucho, y era eh, las persecuciones religiosas feroces que había habido en, en la Unión Soviética, eh, las persecuciones que estaba empezando a haber en España, ¿eh? y en ese momento probablemente eh, Hitler, al menos, no ofrecía así a las claras, a primera vista, una persecución declarada contra los católicos. ¿no? Sin olvidarnos de Armenia. Sin olvidarnos de Armenia, efectivamente. Just, pero que al fin y al cabo es lo que he resumido, es volver a repetirlo, pero solo en dos palabras. El tema del mal menor está siempre presente. El que no quiere escuchar no lo va a oír nunca. Y, y ese, es, esos 5 millones, claro, son muchas personas, pero son 5 millones que, como digo, habría que saber si escuchaban lo que se decía. ¿no? Y a la hora de hacer un tratado, pues yo creo que queda también clara esa aportación que hacía Pablo respecto a que lo más importante es que enseguida se dice, no, no, se hace un concordato con la Iglesia. Y con el Estado alemán, pero no queremos saber nada con el nacionalsocialismo, y mucho menos con todas esas teorías nazis que ya empezaban a aflorar. Teorías que luego condenan en, se condenan en la, en la encíclica Mitrenenda eh, Sorge, que, que tuvo que ser una encíclica, naturalmente, que a Hitler y a todos los gerifaltes del Partido Nacional Socialista le supiese a cuerno quemado, ¿no? Por supuesto. Pocas veces la Santa Sede se ha pronunciado específicamente contra una... Claro, y es una... Es una encíclica escrita en alemán y no en la latín. Efectivamente. ¿Eh? Es una encíclica eh, que se lleva, eh, se lleva absolutamente a escondidas a Alemania, que se lleva a multicopis se hace en una serie de imprentas en Alemania, que después, como resulta, a resultas de esto, son clausuradas por los nacionalsocialistas. Eh, o sea, es toda una, una acción oculta, es la mayor... La, desde luego la mayor respuesta contra, o la mayor eh, acusación del nacionalsocialismo. Hecha, yo creo, por lo menos en, en, durante sí, la sí, existencia, sí. Y, de, y así de la lo reconocen todos los diplomáticos, los informes de la embajada francesa. Es este es el, el mayor ataque contra el nacional socialismo y además pues, fue leída todos los do, to, el, el domingo de, 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 en de resurrección en todas las el iglesias, de iglesias de alemanas, el domingo de Ramos eh, en todas las, las, las iglesias sí, alemanas es. al mismo tiempo sin que la Gestapo se enterase. Que eso sí que fue pues un un golpe bajo, exactamente. Un golpe, un golpe bajo. De todos modos, eh, quería decir una cosa por la información dada: que la encíclica, que la firma el Papa Pío XI, claro, pues realmente tiene un antecedente largo, eh, o relativamente largo. La encíclica es de marzo del año 37, uh -huh. desde el año 36 se está gestando la, la, la encíclica y se está gestando en Alemania. Eh, el uh, arzobispo cardenal de Múnich ha sido el gran protagonista y parece que él fue quien redactó las primeras cuartillas siempre en uh, unión uh, con la Santa Sede y mucho más con el cardenal secretario de Estado que había sido nuncio en, uh, en Alemania no solamente en Baviera pero él fue quien sí. al menos las cuartillas la que yo tengo termino, eh, redactó las primeras cuartillas que envió a Roma y sobre las cuartillas del cardenal Fulhaber entonces se hicieron otras acomodaciones y se terminó la encíclica no, sí, sí, pero no es una encíclica, perdona, sí. eh, pontificia. Es una encíclica, sí, pontificia, pero que nace en el Episcopado alemán. Sí, sí, no. recordemos, a, en Roma. recordemos a nuestros espectadores, sí. porque estas cosas no sí. hay que darlas por hechas, que quien fue nuncio en Alemania y posteriormente secretario de Estado fue Pacelli, claro. que sería el sucesor de Pío XI. ¿Pablo redacta esa encíclica en eh, Alemania... Bueno, el primer borrador en Alemania sí. y... Es un borrador que además Pacelli utiliza unos documentos que, eh, de, del Santo Oficio que se, se había empezado a trabajar sobre la posibilidad de incluir también Mein Kampf en, en el índice. Entonces, con los trabajos del Santo Oficio, con eh, ese borrador que, re, que redacta Faulhaber en una visita que hace con Von Gallen, eh, preysing Bertram y, y Greber eh, a, a Alemania, a, a, a Roma, precisamente para hablar sobre, sobre la cuestión del nacionalsocialismo con esos dos, eh, dos papeles, Pacelli hace la versión, la versión definitiva, la, la redacta, que, y que luego, que, en, en el mes de marzo. Sí. ¿no bueno, y es, y es también significativo que en la versión, o sea, eso también está, también está probado, en la versión de Faulhaber, la encíclica se llamaba Mit sorge", con gran preocupación, y sin embargo, Pacelli mismo es el que escribe... Mit Brennenda, con una preocupación o con una inquietud eh, preocupante. preocupante ¿no? Bueno, es, también hay que decir que Pío XI en aquellos momentos ya estaba bastante enfermo, uh -huh. sí. de tal manera que Pacelli, es el, el, junto con Faulhaber, son los autores, redactores de esa encíclica. Los alemanes. Vamos, los alemanes, los nazis, hay que decirlo, no hay que decir los alemanes. Los nazis, sí, hay que distinguir, hay que, que distinguir. Ejemplo, la gente ¿no? no distingue. No distinguen. Y... Y incluso me está pasando ahora, ¿no? Eh, hay, Hitler, que, hay que afinar. Hay que Hitler afinar. y fundamentalmente Goebbels, que Goebbels había estudiado con los jesuitas, es decir, tenía una formación católica, a diferencia de todos los demás jerarcas, como Himmler, que era más de orientación budista, etc. ¿no? Eh, Goebbels, cuando, cuando después eligen a Pacelli como. Papa Pío XII escribe en su diario Lo peor que nos podría suceder. Sí. ¿Eh? La, primera, la primera vez que, supongo, que se oye hablar en Roma del nacionalsocialismo es por, una, por un despacho que escribe el nuncio Eugenio Pacelli, en, que en, aquellos entonces, en aquel entonces no está todavía en Berlín, sino en Múnich, por cuestiones complejas. ¿eh? Y en Múnich es testigo de la sal, del putsch, del intento de, de golpe de estado del, de la noche del 9 al 10 de noviembre de 1923. Y en ese mismo despacho se refiere de al, al, como un como un movimiento fundamentalmente anticatólico y anticristiano. No 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 eso pues, se dice eh, es... tenemos, ah, bueno. tenemos que dejarlo aquí. Eh, después de la publicidad, después de la publicidad tendremos ocasión de hablar de Pacelli, del Papa. Eh, Pío XII y de su posición frente al nazismo y ante el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial. Será dentro de unos instantes. Vamos al comienzo de este programa a Golda Meyer, que al, al morir, en el fallecimiento del Papa Pío XII, envió un mensaje de condolencia y de reconocimiento por la labor extraordinaria que hizo en ayuda de la comunidad judía. ¿Qué pasó para que en muy pocos años aquel Papa que había sido reconocido por los judíos como gran benefactor como gran defensor en los años más crudos de la Segunda Guerra Mundial, se convirtiera, para algunos, para la propaganda anticatólica, en el papa de Hitler. María Cárcava nos introduce en el asunto. Las actas y documentos de la Santa Sede relativos a la Segunda Guerra Mundial demuestran fehacientemente que Pío XII hizo mucho más que cualquier gobierno o institución para salvar a los judíos de la barbarie nazi. Muchas han sido las voces judías que han denunciado la injusticia que se está cometiendo con el Papa Pacelli. Así, por ejemplo, el rabino y profesor de historia David Dalin, autor del libro El mito del Papa de Hitler, cómo Pío XII rescató a judíos de, de los nazis, considera que Pío XII se sirvió de su experiencia como nuncio apostólico en Alemania durante los años 20 y luego como secretario de Estado del Papa Pío XI en los años 30, para salvar infinidad de vidas judías durante la guerra. Si aproximadamente el 80% de los judíos que vivían en la Europa ocupada por los nazis fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, donde el Papa tuvo mayor margen de maniobra, el 85% de los judíos sobrevivió, incluyendo el 75% de la comunidad judía de Roma, que se benefició de su ayuda directa. Los judíos fueron acogidos secretamente por indicación del Papa en 155 monasterios, conventos e iglesias de Italia y hasta 3.000 de ellos hallaron refugio en Castel Gandolfo, la residencia de verano del Papa. El escritor judío Pinchas Lapid, en su rigurosa obra de Tres Papas y los Judíos, cifra el número de judíos salvados directamente por la diplomacia vaticana en 800.000. Tales actividades las realizó Pío XII lo más discretamente posible, lo cual no fue óbice para que fuera amenazado de muerte por los nazis. El general Karl Wolf, jefe de las SS en Italia, ha confirmado que Hitler le ordenó un plan de conquista del Vaticano y del secuestro del Papa. Un hecho fundamental y muy poco conocido es que el gran rabino de Roma durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Israel Anton Scholler, se convirtió al catolicismo tras la liberación de la ciudad de Roma, adoptando como nombre de bautismo en honor del Papa que había salvado a tantos hermanos suyos, el de Eugenio Pío. Nosotros ahora preguntamos a nuestros invitados: ¿ayudó o abandonó Pío XII a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Jorge. Ayudo, ayudo, <laughs> ayudo, definitivamente ayudo. No solamente por todos estos datos, ¿no? Hemos puesto a Oscar Slinder, que era un poquito sinvergüenza en su vida moral, como el salvador de no sé cuándo, y estamos hablando de 800.000 personas. En otras citas se habla de 720.000 personas. Pero luego hay hechos, como fueron los que sucedieron en Holanda, por ejemplo, cuando el episcopado holandés carga contra Hitler, como decíamos antes, eh, la, la presión de muchos obispos y otros lugares de Centro Europa contra la ideología nazi, y resulta que son apresados 40.000 judíos en muy poquito tiempo... Hay documentación de, por cierto, se, está haciendo una se ha hecho una película de Pío XII en Italia y se está preparando una de Sor Pascalina, que era la secretaria que, que él tenía, y ella cuenta cómo entró en la cocina nervioso con unos papeles motivado por todo lo que había lo que acaba de pasar en Holanda para hacer en, en la audiencia papal también una denuncia firmísima pero que él mismo se, se retracta claro todo esto si se ve como algo novelado y como algo de película donde él no, no lo hace porque piensa si a los obispos holandeses les ha costado esto cuánto costaría a, a nivel centroeuropeo no solo en Alemania la, de, la definición la, la decisión de una, de una doctrina papal así más marcadamente. Pero luego están los hechos y, y eso, el, el que el rabino de Roma se convirtiese al catolicismo. ¿no? Hay, hay, hay datos que muchas veces pues, se tamizan como, bueno, como, como anecdotillas y sin embargo tienen un peso muy fuerte. Sí, yo creo que el dato, concretamente el de la conversión del gran rabino de Roma, es, un, es uno de esos hechos tumbativos. Sería ¿no? porque o sea, que vería, para... vería algo el allí. ¿no? Eh, claro, eh, un hombre que, que al acabar la Segunda Guerra Mundial se convierte al catolicismo, que además adopta como nombre en su bautismo, el del Papa, eh, que, que a su juicio había contribuido a salvar a tantos hermanos. De todas formas, y con la leyenda negra, estamos todavía con el tema de la Inquisición como para querer arreglar también esto. ¿no? Es verdad que a veces pues se nos meriendan y, y hay que... Eh, José. Bueno, yo creo que hay, uh, hay muchos hechos uh, que están claros, clarísimos, y que no se pueden negar, y que queda alguno o, o más de algún tema eh, oscuro. El hecho de que Pío XII ayudó a los judíos, vamos, yo creo que esto es tan patente que no tiene discusión de ningún género. Se podrían poner 101 casos de los muchos que ya se han puesto aquí esta tarde. Ahora, el, el problema no está ahí, sino el problema, creo que ustedes todos lo, lo conocen, está en el así llamado silencio del Papa en cuanto que hizo o no hizo una condena expresa, ya no del nacional socialismo que estaba condenado en la encíclica de Pío XI, sino del holocausto. ¿Eh? Ahí es donde está el problema, ahí es donde se está discutiendo, ahí es donde se está investigando y ahí es donde me parece, y en fin, por las últimas... Eh, cosas que yo he tratado de ver en estos días para esta reunión, eh, todavía no hay una solución. Y no hay una solución porque quizás no estamos, porque no estamos dispuestos a que haya una solución. Aquí tengo yo una historia del papado que acaba de publicarse en España de un norteamericano, Maley, eh, este mismo año publicada, donde sobre este tema dice que... Quedan dos opiniones enfrentadas y que no se, no, es, es muy difícil resolver. Sus críticos, los críticos de Pío XII, ante el silencio que hasta Cárcel Ortiz, que no, creo que es bien heterodoxo, habla del silencio eh, del Papa y admite este silencio del Papa en esta cuestión, dice, sus críticos exigen de él una postura heroicamente profética, sin tener apenas en cuenta la realidad histórica de la situación y las posibles consecuencias de dicha postura. Mientras que sus defensores a veces no parecen, en principio, dispuestos a admitir ningún paso en falso realmente grave por parte del Papa. Pero son muchos los que opinan que Pío XI que, que habría actuado de manera diferente. Bueno, mí... Sí, José Manuel y luego Pablo. Bueno, a mí me parece que efectivamente hay que hacer una diferenciación entre si el Papa hizo, hizo por salvar a los judíos. O si eh, condenó suficientemente el nazismo. Mucha gente le exige. Eh, pues, aunque sea, quizá también partiendo del mundo de la ficción, antes comentabas que se estaba haciendo, se ha hecho de hecho una, una miniserie italiana eh, sobre Pío XII, donde eh, Cromwell. Es James Conwell hace de Pío XII, salvando a los judíos en, en Italia. Y ahora mismo está ya terminada, se va a emitir en Semana Santa una miniserie alemana sobre Sor Pascalina, donde se cuenta esto. Uh -huh. de tal. Entonces, yo hablando con él, estuve en el rodaje de esta, de esta, de esta, de esta miniserie y tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con el director Marcus o. Rosenmüller, y que me comentó que eh, él decía que de Pío XII se exige eh, lo, que no hizo, lo que no hizo nadie. Es decir, que hay mucha gente, hablábamos antes también de los gobiernos de Inglaterra, de los gobiernos de Francia. Se piensa como si los gobiernos de Inglaterra, los gobiernos de Francia, todos eh, hubieran. Eh, nadie les exige a ellos responsabilidades, solamente se exigen del Papa. Bueno, quizás se le exija eh, con, con cierto fundamento eh, real, porque, claro, tiene una autoridad moral distinta a la de los, alema, a la de los demás. Eh, yo creo que, además, nosotros somos sino todos, prácticamente todos los que estamos aquí, historiadores. Estamos entrando en el terreno de la especulación. ¿Qué hubiera pasado si...? No. Pues no lo sabemos. Pero el historiador no es profeta, así que... Por eso, digo, pues claro, por eso mismo digo, que, estamos entrando... ¿no? No, Precisamente, estoy de acuerdo contigo. Claro. ¿Qué hubiera pasado si Pío XII hubiera hablado...? Pues no lo sabemos. No sabemos si hubiera salvado a más judíos claro, o claro. si hubiera salvado a menos judíos. Juzgamos no lo hechos, juzgamos hechos. Estamos juzgando los hechos de que... y, efectivamente, yo te doy la razón... Se puede hablar del silencio del Papa. La cuestión es si ese silencio ayudó quizá más a los gritos que hubiera dado. Bueno, no, yo, si el silencio fue prudente, no. fue por prudencia o fue un silencio por pusilanimidad, digamos. O fue bien. por estilo Pero, también. Si es si decir, quieres... hay que tener, tener en cuenta que eh, era un papa diplomático. Ay, Entonces, su tal, formación tal. no es pastoral como Juan Pablo II Ay, o tal. intelectual como, como Ratzinger, como Benito XVI. Cada, cada papa tiene su propia formación. Pues todo, pues todo. Y, y Pacelli era un diplomático. Entonces, sí. hay que, sus cartas, sus discursos, hay que entenderlos también eh, eh, más en un momento de guerra, más en un momento en que él está deseando en, a, en algún momento de poder ser eh, un facilitador de la paz, de, haber, de intentar promover algún tipo de negociaciones para llegar a, un, a, un, a una paz y acabar con la guerra, pues no puede eh, situarse beligerantemente contra uno de los contendientes. En cualquier caso, en el discurso de Navidad del año 42, habló, habló de las persecuciones por motivo de raza, precisamente a demanda de eh, Estados Unidos, Brasil, un, un, un conjunto de países. Y de nuevo, el 2 de junio de, de, del, del 43, el, el, con motivo de su nomástica, volvió a, a referirse a la cuestión de, 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 de Polonia y a, la, a las persecuciones por motivo de raza, que era el modo que es, a la que se refería en la cuestión de los judíos. En cualquier caso, ese, ese, ese tema de la, del Papa de Hitler a mí me, 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 vamos, me llama la atención, porque es que si uno lee las memorias de De Gaulle, habla que sabíamos que la derrota de Hitler y de su sistema era suplicada por el Santo Padre de gol, que no eran un idiota. Eh, eh, Roosevelt tenía un representante personal ante eh, Pío XII. Me imagino que no era ante el papa de Hitler, que era eh, Taylor, es, y es más, su hombre de confianza, eh, que es Harry Hopkins, antes de ir a Yalta. Eh, pasa por el Vaticano para hablar con, hablar con el Papa. Churchill, cuando visita Roma en el año 44, va a ver al Papa. Es decir, los, todos los dirigentes aliados eh, ven al Papa como uno de los suyos. Claro, que ahora a estas alturas... Yo creo, yo creo que de hecho que si algún reproche se le pudiera hacer a, a Pío XII o algún título así que, que, que cargara sobre él un, un poco de sombra, sería más bien el Papa de Roosevelt, más que el Papa de Hitler. O sea, yo creo que, que si con alguien tuvo una... Una estrecha de total, vinculación. Total, hasta el punto de incluso rectificar un, un discurso. En, el en, en, en junio del, del 44 hace un discurso intentando, hablando de paz y de, y de solución negociada. Le protesta eh, eh, Taylor, el, el, el representante americano, y en el mes de septiembre, nuevo discurso el Papa y ya eh, no habla de paz y todo lo contrario, de, de, de victoria y derrota. Es decir. Sí, sí. No, lo que pasa es que el, se, se, la leyenda negra lo que hace es eso, elevar. Un silencio que es real, claro, está en la documentación, no se, no se, no se puede esconder. Una forma pastoral y personal de, de forma de ser, pero lo que hacen luego los americanos y todos los que entran a librar los campos de concentración, él lo lleva haciendo ya con, con, sus, con sus formas y a través de miembros que son católicos y de la doctrina que están siguiendo desde Roma, lo está haciendo a lo largo de los años anteriores. Sí, José. Bueno, no quiero yo dar la sensación de que estoy yo aquí en contra de lo que se está firmando. Sería muy uh, desagradable para mí. Pero, pero bueno, me parece que, que además esto no hemos venido aquí a decir sí, 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 <laughs> sino que hemos venido a hablar y a dialogar. Y por lo tanto, que podemos uh, y supuesto, debemos uh, no, no, no solamente ser una unanimidad absoluta. Y creo que, que Pablo, Pablo uh, ha dicho, uh, me parece muy interesante, cada papa, como cada persona, tiene su estilo. Indiscutiblemente, Pío XII era un diplomático, lo fue toda su carrera, porque su vida, desde que se ordena de sacerdote hasta que entra, es muy corta en uh, sí. la Santa Sede y en uh, cuestiones diplomáticas, y, y, y fue un diplomático hasta. Uh, siguió siéndolo cuando lo nombran el secretario de Estado, y lo sigue siendo porque era su vida, ¿eh? y no se puede desprender de ella cuando es papa. También quiero decir una cosa, antes de nada. Yo pongo la mano en el fuego ahora mismo por salvar la intención de Pío XII. Yo creo que él estaba convencido de que había no solamente hecho, que no estamos hablando de si hizo y ayudó o no ayudó a los judíos, que yo lo he dado por sentado que sí, y de lo cual hay muchísimas pruebas, sino de que él en su conciencia estaba convencido de que había dicho todo lo que podía y debía decir. Hay un testimonio muy interesante, lo conoceréis, de un embajador eh, francés, Vladimir de Ormesón, que se tuvo que refugiar en la santa sede. Que al hablar del Papa y de los uh, discursos del Papa dice Pío XII pesaba sus palabras mm. en una balanza de, de plato o en una de balanza oro. de oro. Claro, ahí está el diplomático que dice debo de decir más o debo de decir menos. Si digo más será uh, bueno o si digo un poco menos será mejor. Sí, pero... Esa es la postura. Pero indiscutiblemente vuelvo a decir, por si alguien no se ha enterado, <laughs> eh, creo firmemente que él estaba convencido de que había hecho todo lo. y que había dicho desde la persona que él era todo lo que debía Pero decir. La, la cuestión es la de la ciencia ficción. Y si antes él hace una proclamación contra el holocausto que está sucediendo, esa rapidez que se sabe que hubo en los campos de concentración para matar a más gente y e incluso algunos los cogieron todavía llevándolos a, a las cámaras de gas, si meses antes se si hubiese hecho una declaración no se hubiese elevado la cifra de 6 millones de personas, por eso estamos hablando de ciencia ficción. No, Jorge, también, claro, pero también cuidado, porque es que hablamos, hablamos del, del genocidio. Yo no, a mí no me gusta llamarlo holocausto, porque holocausto, como no se te escapa, tiene un sentido teológico sí, sí. que solo la Iglesia Católica no puede aprobarlo. Uh -huh. eh, pues claro... Mmm, cuando se habla de holocausto, sí, sí. de alguna manera se está diciendo que el pueblo judío es el cordero llevado sí, sí. al matadero bueno, de la profecía de Isaías. Después iba el católico. ¿Eh? Después iba el sí, católico. no, no, pero que te quiero decir que, sí, sí, sí. que, que evidentemente ese sentido teológico es peligroso ¿no? desde el punto de vista de la, del, dogma, del dogma católico. ¿no? Pero eh, no olvidemos una cosa, y es que las informaciones que existían sobre lo que se estaba haciendo en. en sobre la solución final eran muy escasas o inexistentes. Es que los gobiernos aliados tampoco hacen una proclama anunciando que los judíos están siendo exterminados. Sí, sí hacen. ¿eh? Sí, hacen. sí, pero muy avanzada ah, la, guerra. El año, muy el año 40, la guerra. En el año 42. Pero... Es decir, sí se conoce, sí cono... y, y, y el propio, eh, la, la propia Santa Sade es consciente de lo que está ocurriendo en Polonia. y, y... ¿En el año 42 había empezado en la solución en final? En el año, sí. Claro, exactamente. Ah, en enero sí. del 42 ah, es, black, es balance, abre en y en septiembre se produce, se produce una presión por parte de los diplomáticos eh, aliados para una declaración específica del Papa que llega en el discurso de la Navidad del, del año 42 del de de año, de 40, año 42. Sí. Esa es la pieza sí, sí, más eh, eh, se conocía otra cosa es eh, la historia eh, eso de la historia factual de si hubiera hablado sí. el Papa entonces no hubiera habido esa persecución en Holanda hablaron los, los obispos alema, eh, holandeses en decenas de ocasiones sí. excomulgaron a los a los eh, nazis Jerárquez. y aún así se cargaron al 80% de los de, sí. de, de, de los judíos lo no. que yo creo que no era consciente el Papa es de la dimensión de la SOA. Es decir, él interpretaba, a mi juicio. ¿Crees que en aquel momento lo era alguien? Eh, bueno, exactamente. No, claro. o, o no, o no es, lo era nadie. Esa es la pega. Pero, pero es, o, o es el, el problema que ha tenido. Es decir, que eh, entraba la persecución contra los judíos entre las calamidades de la guerra, como eran los bombardeos, como eran los padecimientos de la, de la, de la población civil, y así lo, introducía, lo introdujo él en varios de sus documentos. 60 años después. Cuando eh, para nosotros la SOA supone un, un, una, un golpe moral enorme, pues claro, a mucha gente le resulta eh, insuficiente lo que pudo decir eh, en ese momento. Pero de ahí a decir que era el Papa de Hitler, que era antisemita, cuando el antisemitismo había sido condenado por la Iglesia en el, en el año 28, etc. Pero de eso no se eh, trata. De eso José no Manuel. se trata esas afirmaciones. Creo que ninguno de los que estamos aquí. No, hombre, no. no, 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 pero, no. Pero, bueno, pero yo creo que, Manuel, que es lo vamos que vamos hace a hacer. Contra... Que sí que es importante el, eh, varios aspectos. Uno de ellos es lo, la dimensión. Si el Papa realmente era consci consciente de esa dimensión, hay una declaración que él hizo sobre su posible silencio, en el que dice: yo podría haber hablado más sí. claramente. Sí. Y de hecho lo tenía ¿eh? preparado. Pero si lo hubiera hecho, no habría hecho otra cosa que aumentar la persecución, que aumentar las calamidades, que aumentar. Eh, eso él era su postura absolutamente cierta. Vuelvo a repetir, digo algo similar a lo que decía antes. Si somos historiadores, no podemos eh, enjuiciar lo que hizo una persona. Eh, hace 60 años, por lo que sabemos hoy. Sí. Nosotros estamos en, la en una posición completamente distinta, aparte de muy cómoda. Y, a, y ahora, aunque cambie un pelín de tercio, sí que me parece interesante eh, hablar un poco de Hohut, ¿no? de uh -huh. por qué. Eh, la obra, de, la de obra por, teatral. La obra... El, El autor vi... de la obra teatral, El Vicario, a la ah, que, que yo claro. me refería al comienzo del programa, obra que fue determinante para la creación de esta leyenda negra en claro. torno. A Pío XII, obra teatral que luego, muchos años después, adaptará al cine eh, Costa Gabras en su película Amén, que sí. también contribuye al, al robustecimiento, digamos, de esta leyenda negra. Sí. Adelante. A mí, a mí me parece que es absolutamente. O sea, yo muchas veces me he preguntado, muchas estas. O sea, en respecto de esto, te doy la razón también, eh, no hay blanco y negro, hay muchos grises, o sea, ah. hay muchas cuestiones todavía eh, sin, sin poder responder, ¿no? Eh, una de ellas es, por ejemplo, cómo es posible que un papa que en 1958... Tú te has referido ya, Juan Manuel, al principio del programa y luego ahora también durante el debate, a que Golda Meir y que otra serie de personas eh, le consideraban judíos, le consideraban como la persona que más había hecho por los judíos durante la guerra. Y esa era eh, la percepción que existía entre 1958, en que muere Pío XII, y 1963, en que un autor absolutamente desconocido, como es Rolf Hochut, escribe una obra de teatro llamada El Vicario y cambia toda la percepción. Una de las cosas que me ayuda a pensar un poco esto es, eh, o sea, a intentar comprender por qué hubo ese cambio de percepción, es que en 1963 comienza eh, el movimiento que luego se llamará de 1968. Bueno, esto no es, no es mi propia cosecha. Eh, en, en abril, mayo pasado, hubo un simposio en Münster sobre... Pío XII, pero fundamentalmente Pacelli como nuncio en Alemania. Y esto lo dijo una de las personas que en, es, todos intentamos explicar cómo es posible que una sola obra de teatro cambie toda la percepción sobre el Papa. En 1963 comienza ya la generación de los hijos de los eh, nazis a reprochar a sus padres qué habéis hecho vosotros entre 1973 y 1945. Sois todos unos nazis. Existe. Bueno, en España, cuando se habla de la revolución del 68, se piensa más en la francesa, que es una revolución estudiantil. En Alemania, el 68 es una revolución de los hijos contra los padres. Llámesele complejo de Edipo, llámese parricida, llámese como quiera. Es una cosa un poco distinta y tiene esta relación. Y eso ya existe eh, en 1963. Se está empezando a fraguar la idea de que, bueno, aquí eh, muchos nos están queriendo reescribir la historia. Y en este contexto. En este contexto se entiende Jóhut Ho y se entiende el vicario. Hombre, también a Jóhut Ho lo había precedido también la propaganda soviética. ¿eh? Uh -huh. Los comunistas ya estaban falsificando la, la posición del Papa durante la guerra. Estaban, eh, bueno, con, con toda esa red que tenían, ¿no? además de influencia sobre los intelectuales europeos, eh, lanzando una nueva versión sobre uh -huh. sobre Pío XII. Esto lo hace Stalin desde el primer momento, pero a la muerte de Stalin la maquinaria de la propaganda soviética sigue, sigue su curso. Bueno, no. José, José. Eh, primero quería decirle una cosa, Juan Manuel: que no invoques la postura de los políticos, porque si la postura del Papa eh, era un diplomático y se dejaba. Llevar por la diplomacia la actuación del presidente no. de, de Norteamérica y tal. Aquello fue política pura, pero nada más esta cuestión. No, 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 pero te estoy diciendo, vamos a ver, vuelvo a lo mismo que antes. Es decir, al Papa no le podemos pedir más conocimiento de la realidad de lo que estaba ocurriendo pero es que yo, la que le podemos pedir no lo a, los, a los estados. ¿eh? Estados Unidos no tenía un conocimiento mayor que... Una no, vamos a ver, sobre, a pesar de lo que habéis dicho, de que a partir del año 42 hay información de que se están llevando a cabo eh, matanzas, eh, ningún eh, gobierno... Eh, de aliado tiene constancia de las proporciones de lo que está sucediendo en los campos. Y si, y si la tiene no hace declaraciones. Bueno, pues eso, es que una cosa es que no. la tenga o no la tenga no, no, y otro el, que la quiera hacer. No, no, pero yo creo que en 1942, vamos a ver, eh, eh, antes me refería eh, a, en un debate anterior o cuando estábamos hablando antes de cómo tanto los muchachos, los estudiantes de la Rosa Blanca, como Wilm Hosenfeld, el oficial que salvó la vida al pianista, se van dando cuenta ellos progresivamente de lo que está sucediendo. Eh, Wilm Hosenfeld estaba en Varsovia. ¿eh? Es decir, que más cerca eh, está hablando de lo que le están refiriendo eh, personas que vienen de... de en, son eh, que vienen de allí son rumores que se empiezan a ver o sea en 1942 1900 incluso 43 empieza a saber lo empieza que a saber lo que está pasando Bien. o sea hombre el gobierno de Estados Unidos me, te puedo decir que en 1945 que me digas hombre cómo es posible que Estados Unidos hablabas antes no dinamitara la, de la, la línea de ferrocarril que lleva a Auschwitz efectivamente es una en 1945 no, Sí, lo único que quería decir es que si el Papa era un diplomático de, 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 de su vida, pues más, por más por motivos de diplomacia Dios. se dejaron llevar a la actuación de los aliados. Tampoco creo que se debe cerrar en la palabra diplomática a la acción del Papa. Yo creo que era más lo que decías al final, junto con que él era así que tenía claridad de que la forma de actuar era la que llevó a cabo. Bueno, pero por anunciarlo de alguna sí, sí, manera bueno, pero... lo decimos con una palabra. De todos modos, en relación con lo del vicario, eso lo que se ha dicho algo, la, la obra de teatro, ¿por qué la escribió esta señora? Eso es lo que no se sabe, bueno. ¿eh? quién pudo influir y ¿Quién estaba detrás de él o qué redes se pudieron estar detrás de él que le han llevado? Porque ciertamente hay, como ya se ha dicho aquí, un tiempo y otro tiempo, un tiempo en que Pío XII era uh, Santo Súbito y otro tiempo a partir del vicario en que comienzan las críticas y comienzan las críticas negras. Entonces, pues uh, fue solo, era él solo quien escribe no. esto por unas motivaciones exclusivamente personales. O por lo que él había investigado, o hay alguien. Yo no lo sé, pregunto. No, ¿eh? Lo que es curioso es que la primera vez que se habla de que eh, eh, Pacheli es cómplice de los fascistas y es cómplice de Hitler es en el otoño del 44 en Izvestia, el, uno de los periódicos de, de Moscú. Los, eh, sale publicada la noticia y le contesta el propio New York Times. A través de un editorial diciendo que eso es absurdo y que, y que la Iglesia católica ha sido eh, de, la, de las barreras que ha habido contra el nacional De hecho, el propio New York Times publicó una serie de perfiles de eclesiásticos contra, eh, contra, contra el nazismo. Había protestantes y, y había católicos. Es un año 44. En el año 63 coincide eh, lo que has dicho tú, el, el tema del vicario, pero luego también coincide una serie de, eh, hist de historiadores ya revisionistas de la, de la, de la figura de, de Pío XII. De Pío XII. El libro de Gordon, de Gordon Chan sobre si los católicos eh, tenían que haber sido más firmes y, no ten, y, y tenían que haber sido objetores de conciencia y no haber ido a, a, al frente, que solo hubo pues, ocho o nueve objetores de conciencia. El, el libro de Günter Levy sobre eh, la Iglesia eh, alemana. Y la Iglesia alemana, de tener una, una, una posición pues, de, 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 para los historiadores mítica de resistencia, pues empieza a haber una, una historia, una historia, unos historiadores alternativos que cuestionan. Todos y cada uno de los, de los aspectos de la actitud de los católicos durante, durante esa época. Y yo lo que sí creo es que por parte del Vaticano hay eh, una respuesta insuficiente. Eh, Montini escribe una carta de tablet defendiendo la posición. Montini es, es uno de, las, de, las de los dos secretarios de, de sustitutos sus de, 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 de. Futuro Pablo VI. Hay que decirle a es que justo es, la escribe como Montini y se publica como Pablo VI. Porque fue justamente en ese en ese momento de, de, de transición. Es decir, pero entonces pero, era pero en lugar, de sí, pero en lugar de abrir los archivos, la santa sede, de dar a, dar a conocer los informes que, que escribía Pacheli desde desde Múnich primero y desde y desde Berlín después, etcétera, pues lo que la estrategia, pero, que yo creo que fue equivocada. Pero precisamente fue, porque a lo mejor no se pensó que una simple obra de teatro iba a provocar. Cuando detrás, bueno, sí. como siempre había, había muchísimo bueno, más, de esto, la mano comunista está, está clara en todo ese proceso. De esto también se habló en este simposio de Münster y es precisamente esa posición de la Iglesia que hace, cómo responde al vicario. Uh -huh. Si la ignoras, o sea, es que es el típico dilema. Uh -huh. Si la ignoras, eh, parece que le estás dando la razón. Sí. Quitachet, no sé cómo se llamaba en, Italia, sí. en latín. Sí. Si respondes, le estás le estás dando publicidad. Uh -huh. Toda eh, y efectivamente, probablemente una de las causas por las que se magnificó el vicario es por las protestas de la iglesia. ¿Mm? Eh, yo creo que esto, esto también es un asunto a tener en cuenta. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Efectivamente, no hubo una persona sola. Ha habido hace dos o tres años una polémica eh, sobre quién estaba detrás del vicario. Hohut, ha dicho que él mismo, que por supuesto que iba a decir, que es su obra, que la escribió él solo, que no tuvo ninguna influencia, eso no se lo cree nadie. No cobraría nada tampoco. Pero yo creo que estamos ahora mismo también, eh, bueno, pero antes de que se me olvide, los, eh, también en Münster se dijo, dentro de a lo sumo tres cuatro cinco años se abrirán los archivos completamente de esa época sí claro ¿no? a los 70 uh -huh. y claro, claro. Cinco años cinco años ¿no? uh -huh. y pero... luego por otra parte yo creo que aunque ya ha habido aperturas claro, sí, claro. en sociales. hay que no decir... sea, que quería yo que... cómo se responde a un tramo de transparencia pero José José sino sí, que a lo que estaba diciendo la respuesta la respuesta de la Iglesia la hubo tal pues así que Pablo VI eh, eh, al año siguiente de publicar de la, el vicario de la obra de teatro, mandó a abrir los archivos vaticanos del tiempo de la guerra a un equipo de cuatro jesuitas, lo cual dio como resultado nada menos que la publicación de 11 volúmenes de documentos, ¿eh? 1966-1981. Mm. Lo que pasa es que, sin embargo, no se, pusieron al fin, no se puso fin a la controversia que siguió saliendo a la superficie, de tal manera que en 1999 el Papa Juan Pablo II nombró una nueva comisión formada en esta ocasión por seis historiadores, tres católicos y tres judíos, para que examinaran de nuevo el asunto, aunque la comisión se disolvió en el año 2001 sin haber llegado a una conclusión firme. Sí, habrá que esperar esa apertura definitiva. Eh, pero me pedías la palabra. Sí, ver, me... yo eh, pienso que yo creo que también es un asunto generacional. ¿eh? Eh, estamos ahora mismo. Tanto el vicario como la generación del 68 está llegando ya a su ocaso, ¿no? o sea, ya eh, biológicamente. Y ahora mismo yo creo que es, vamos, yo lo percibo que todos los estudios sobre el nacionalsocialismo, sobre las personas que, se, que resistieron contra el nacionalsocialismo, etc., eh, ahora es la generación de los nietos y no la de los hijos la que la está llevando a cabo. Hace unos meses hubo un documental de un chico que eh, reconstruye la vida de su abuelo. No hay una mayor distancia, no hay una amargura, no, hay, eh, no es una crítica acerba como hizo Jojo o como han hecho muchos otros historiadores que tú decías, revisionistas, sencillamente por, por la nueva generación. Y yo creo, confío en que la nueva generación pueda hacerlo con mayor objetividad. Ojalá sea así, ojalá sea así, José Manuel. Eso es lo que deseamos, del mismo modo que deseamos que este programa haya contribuido a esclarecer y a limpiar. Eh, la figura eh, del Papa Eugenio Pacelli, eh, Pío XII. Eh, muchas gracias a nuestros cuatro invitados por, por sus aportaciones, muchas gracias por haber querido estar con nosotros hoy aquí en el plató de Lágrimas en la Lluvia. A todos ustedes les emplazamos a nuestra próxima entrega, que será eh, el próximo viernes a las 10 de la noche. Hasta entonces, muy buenas noches a todos.